Chihuahua el día de ayer, el equipo de Soulset y la comunidad de Pro Barra, un colectivo de atlético, de deportivo, y hemos recogido pues una cantidad de basura inmensa en este paraíso natural. Más de 10 bolsas de basura ayer, bolsas de las grandes, fíjate, de estas. Y hoy pues se nos ha visto la labor un poco imposible ya, porque somos, a pesar de que somos un gran número de personas que estamos interesados en que la labor de la recolección se logre con éxito completo, pues necesitamos también la ayuda y el apoyo de entes gubernamentales que se encarguen de sus labores reales, que son el bienestar de la comunidad. Estamos bastante indignados con la situación de la playa y queremos que se tome acción para mejorar. De todo modo, pues vamos a pasar todo el día de hoy también aquí, y en los días siguientes que vengamos trataremos de seguir tomando estas acciones, no solamente en Aragua, no solamente en Cuyagua, en otras playas de otros estados se están tomando estas medidas. Y bueno, esperemos que este llamado se escuche. Gracias. Bueno, nosotros hemos aprovechado este fin de semana para realizar una labor en conjunto que tiene como finalidad transmitir un mensaje de conciencia a todas las personas que llegan a estas playas o cualquier otro lugar de nuestro país, sobre todo los paraísos terrenales, vuelvo y repito, como la playa de Cuyagua, que tiene mucha afluencia de personas y muy pocas toman conciencia realmente del daño que estamos causando a los ecosistemas y a la naturaleza como tal. Sinceramente estamos indignados, es una situación muy lamentable, porque no es un trabajo de un día, ni es un trabajo de una o 10 personas, sino que es un trabajo en conjunto de todos los que formamos parte de este planeta y de este lugar tan hermoso en el cual nos encontramos en este momento. Nos hemos dado la tarea de recolectar basura de una manera representativa para transmitir, para que los que nos vean puedan sumarse y puedan colaborar a que poco a poco todo esto se vaya recuperando y podamos retomar de nuevo la Cuyagua que tuvimos en algún momento. De verdad que es necesario que los entes gubernamentales enfoquen su atención en este lugar y en poder llevar también ese mensaje a todas las personas que son de acá, de este pueblo, a las personas que tienen todos sus negocios, que son los encargados, porque son los que están acá todos los días y son los únicos que pueden realmente cuidar, preservar y llevar ese mensaje a todas las personas que visitan a la playa de Cuyagua. Nosotros somos una fundación sin fines de lucro llamada Soulset, y también estamos acá con el colectivo, también es una asociación deportiva sin fines de lucro, Pro Barra, y decidimos unir fuerzas para venir y para empezar a hacer este tipo de actividades. También lo combinamos con un poco de deporte, y de verdad que nuestra intención es que las personas puedan identificarse y tener un sentido de pertenencia con el planeta, en este caso con estas playas tan hermosas. Y de verdad que bueno, no nos retiremos. Es sencillamente dar el ejemplo y concientizar a las personas de que sí se puede hacer el cambio de cuidar la playa y mantenerla limpia. Sí, es realmente importante transmitir ese mensaje y para eso estamos acá, de una manera ejemplar, ya que es un trabajo individual de todos los que visitamos este lugar.